Para Castro, ahí va la pelota nuevamente al área, le queda, ahí está el gol. Y bueno, esa es la idea. Cuando uno trabaja en la semana, la idea de que tengamos un buen funcionamiento, la libertad que tienen eso adentro de la cancha es la que le damos en la semana. Sabemos que están preparados para jugar, están preparados para trabajar en el esquema. Así que las dos propuestas son muy buenas. Cuidado que se viene la carga, Gaeta va a pisar la zona de área, busca la raya de fondo, le pega con pierna derecha, se alcanza a cruzar oportunamente Marcelo Russo, el de Santa Cruz, la pelota sobre la izquierda, se adelanta el jugador Segovia, le pega con pierna zurda, la pelota sobre el área, se alcanza a cruzar muy bien Marcelo Russo, la pelota que se va. Puente Alba, Castro, la roba Hernández, ahí está, me entusiasmo, va a sacar el latigazo cuando quería enganchar Russo. Y la despeja, Torre Hernández con la pelota, parecía mago. No había intención, por eso dejaron seguir. Fue González. Hernández. Por el otro lado, Delgado. Ahí está el jugador número 8, quiere enganchar la pelota, quiere probar desde afuera, no puede, rebote en el hombre del boxing. Ahí sale Russo con todo abajo, hay tiro de esquina para Peña. Se viene el boli, ahí va Peña, abriéndola para Jeremías Abdala. Venía volviendo en el retroceso, muy bien Marcelo Russo. Jugando bien atrasado, bien de volante y Montero un poquito más arriba. Ahí está sacando el Russo desde el fondo ahora para el boxing. La tiene el jugador López Guerra que quería intentar, no podía. Tampoco podía Curcio. Está la pelota en la mitad del campo. Linda cabina que nos ha recibido siempre. El pelotazo largo para Jonathan Bustos. Se la quiere llevar para él. Cayó Russo que la saca. La pelota que queda en el medio. El que ataca es León. Va a tirar el centro buscándolo a Russo. Mira dónde está el cabezazo. Pegó en el travesaño. Pegó en el travesaño. Vidal que la juega. La va a jugar hacia atrás para Russo. Russo se la va a dejar a Vega o lo va a meter la pelota larga a Russo para que vaya Montero. Va con Curcio. Curcio que le gana a Montero, que le queda. Ahí está el número 9. Puede ser gol, 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 gol. El equipo de boxing de Río Gallegos, buen toque del balón también por parte del conjunto trasandino. Estamos en el primer tiempo, transcurren 3 minutos y medio de la etapa inicial de partido. El marcador 0-0. Ahí está el marcador de punto del Atlético Boxing Club. Juega hacia atrás para Russo. Russo que domina la pelota, le va a pegar fuerte. Viene para Cerato, viene para Enzo Díaz. No, ahí está el número 8. Ahí está manejando la pelota el número 10, la tira fuerte hacia arriba. Pelota que va a buscar por el otro lado el jugador Ollarsson, el que quería por ahí no podía. La maneja el boxing. Ahora sale desde el fondo Carlos Rosselli y le pega fuerte al área a buscar esa pelota. La bajaba bien el jugador Rueda para que vaya a buscar Berti, pero ya la tiene Russo que sale desde el fondo. Quiso jugar con Fernández, la viene a buscar el Sanfa Fernández. Va a ir a Castro, Castro que la domina, domina. Juega para Russo, Russo para Mauro Fuentealba. Ahí está el número 4 del boxing. Otra vez Fuentealba jugando con Russo. Russo que juega, no sale, círculo. Se queda ahí, círculo, lo espera el boxing. Ahí viene la pelota para Fuentealba. Santa Cruz, esta barca, centro llovido sobre la zona de área, un hombre que va a buscar por arriba. Va por la derecha justamente, retrasa con Sender en el centro, buscando la voz y despeja bien Russo. Alan Sender con el centro y está buscando la Joel González, el despeje. Es de Russo. Sigue ganando victoria, pero ahora por la mínima diferencia, ahora 3-2 entonces en el norte, en todas las parejas, como en el baile. A ver si en este baile le toca a los cuervos, ahí está Martínez, el despeje de Russo. Justamente también de la capital santacruceña, así que podríamos decir en los papeles que justamente el Ficture lo favorece. Maxo que tiene cerquita Ollarsson, sin embargo prefiere pegarle con la zurda para Mauro Villegas, que le quiere ganar la posición a Russo. Pierna arriba, le tocó la cara y ahora Russo se queda a dormir en el área, me parece. La recupera rápido ahora con Rodríguez Acosta, el equipo de Nicanor Otamendi. Arriba va Russo a ganar de cabeza. Ya va
otra victoria, una nueva victoria en esta zona 1, en donde seguramente en la salida del equipo de Camioneros viene el pelotazo largo, la pelota se va a terminar yendo al córner. Sí, y ahora todos en velocidad, se mete, abre para la izquierda para Begiristain, se frena y manda el centro, ahí está el centro sobre el área, no le pudo dar. La hace correr el balón sobre la zona media, largo pelotazo, pica Gaete sobre el sector izquierdo, anticipa muy bien el hombre de boxing, vuelve a tomar contacto con la pelota ahora Marcelo Russo, el número 2 la toca hacia atrás. Buscando a Jorge González, la combinación con el sombra Colarte, ahí va el recientemente ingresado, tira la personal y que va a cortar y a tranquilizar el fondo, es Russo, tiraba un patadón en sombra y ahí falta. Paradito Villegas de vuelta, cada vez que tiene la pelota juega simple, parece que hubo un golpe ahí, vamos a ver quién será el árbitro. Ahí viene el Russo que va contra la marca de Matías Vargas, que le metía la saca por el costado, el hombre de la calle, pasó nada, todos reclaman, la sacan desde el fondo, Mauro Villegas que va contra Russo con todo, mete y mete el número 9, Russo que va, Villegas que mete, también cae todo. Las piernas empiezan a pesar, este es Gutiérrez, la jugaba para adelante, caía, no pasaba nada, que la tire por acá Russo, el pelotazo largo, para que la busque acá el jugador Fernández, se viene Enzo Fernández que quiere pasar, se frena Jonathan Bustos, no se le acerca a nadie, ahora recién Jonathan Salazar, pero viene marcando Russo, ya lo tiene encima, Salazar, va Salazar, quiere pasar él, le mete el cuerpo Russo, limpio el quite del hombre de boxing. Este refuerzo en el fondo que tuvo boxing